Iniciamos esta emisión como cada mañana conociendo lo más importante de la jornada, tal y como se había anunciado precisamente por parte de Codeca. Este día pues son varios puntos los que se encuentran bloqueados, así que vamos a brindarle a usted la información detallada acerca de esta noticia. Por supuesto, también tenemos información acerca de un atentado que se ha registrado en Inglaterra en un concierto de la cantante Ariana Grande, donde varias personas han resultado heridas, y también acerca de que están buscando a un hombre acusado de agredir sexualmente y físicamente a tres mujeres. Esos son los temas que vamos a abordar esta mañana detalladamente. Primero, pues hablaremos acerca de los bloqueos registrados a esta hora de la mañana, precisamente por parte del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que ya había sido anunciado desde el día de ayer y que precisamente le brindábamos a usted aquí en TN23 los detalles y las recomendaciones para que saliera un poco más temprano y se evitara complicaciones en las carreteras. Los bloqueos en la ruta interamericana son los siguientes, preste atención: en el kilómetro 100 en Chupol, en el kilómetro 116 en Las Trampas, kilómetro 126 Los Encuentros, kilómetro 148 La Cuchilla, kilómetro 170 Cumbre de Alaska, kilómetro 187 Cuatro Caminos y kilómetro 265 Aldea Chinahog. Esto en la ruta interamericana. Ahora veremos los que están en la ruta al Atlántico: en el kilómetro 45, en el kilómetro 53 en Sanarate y kilómetro 82 El Rancho. Y si nos pasamos a conocer los puntos bloqueados en la ruta CA2 Occidente, podemos mencionar kilómetro 113 en Cocales, kilómetro 178 El Zarco y kilómetro 247 Cruce La Virgen. Estos en la ruta CA2 Occidente. Y en la ruta a Puerto Quetzal se encuentra bloqueado el kilómetro 62, Puesto de Frutas, y en la ruta El Salvador el kilómetro 65 El Boquerón y ruta a Tacisco, kilómetro 100 Aldea El Jobo, y en la ruta de Cobán a Chisec se encuentra bloqueado el kilómetro 255 Aldea Cubilwitz. Y es por ello que le estamos brindando a usted la información actualizada de los puntos que se están bloqueando con el transcurso de los minutos. Y para ello nos comunicamos con nuestro compañero corresponsal de Sololá, Mario Guzmán, para que sea él quien nos brinde detalles acerca de lo que está sucediendo, por supuesto, en este departamento. Adelante, Mario, muy buenos días. Le escuchamos, ¿qué nos puede informar? Bueno, hemos perdido la comunicación con nuestro compañero corresponsal. Ya producción estará retomando la llamada telefónica para que sea él quien brinde detalles acerca de los puntos bloqueados a esta hora de la mañana en este departamento. Ya le brindábamos a usted detalladamente los que se encuentran ya a esta hora, 9:04, afectando el tránsito vehicular. Por supuesto, a todas las personas que se encuentran desplazándose en estas rutas, ruta al Atlántico, ruta CA2 Occidente y diferentes tramos carreteros. Ya se encuentra en línea telefónica a nuestro compañero Mario Guzmán. Adelante, Mario, muy buenos días. ¿Qué nos puede usted informar al respecto de los bloqueos por parte de Codeca? Le escuchamos. Gracias, Claudita. Es una tarde que tenemos importante información sobre los bloqueos que se han registrado este día. El Comité de Desarrollo Campesino Codeca, hay 12 puntos de bloqueo, tanto en el kilómetro 117, el lugar conocido como Las Trampas, y el lugar también del 149 de Santa Lucía, Ocatlán, Sololá. Ellos pues, se han pedido varias demandas al Estado, y por supuesto, una de ellas es realizar también las reformas agrarias, la negación de la energía eléctrica y la defensa también de recursos naturales, derechos laborales y la salud y educación, y entre otros también sobre temas de carreteras. Ellos siguen manifestando tanto estos 12 puntos de bloqueo. Ahí pues ellos estarán pues recibiendo una orden también desde el Congreso para liberar nuevamente en las dos vías de la ruta interamericana. Como estaba comentando entonces, 12 puntos bloqueos en el 117, lugar conocido como Las Trampas, y el 149 en Santa Lucía, Utatlán. Entonces la información que nosotros tenemos, compañeros, más adelantito vamos a estar enviando más sobre a qué horas van a liberar estas vías, estas dos rutas que tienen bloqueado el Comité Campesino, entonces Codeca. Información que se genera desde el departamento de Sololá. Con esta información regreso rápidamente a estudio. Muy complicada se puede observar la situación, Mario. Quisiéramos conocer si tú has podido observar si las personas que se encuentran, pues las personas que se encuentran desplazándose en los vehículos, los pilotos han tenido un acercamiento con las personas que se encuentran realizando el bloqueo para poder dialogar y que les digan a qué hora aproximadamente piensan desalojar el área. Sí, según manifestación de un campesino, de un dirigente,
pues están dialogando en la ciudad capital para poder liberar el recurso después de mediodía. Me imagino que estarán pues liberando. Se pueden observar una cantidad de vehículos, también unas colas que están varadas y también personas que han tenido que caminar para poder llegar a su destino en esta ruta. Pues de ellos están pendientes sobre lo que esperan también las respuestas allá del Congreso en Guatemala. Entonces, para ellos liberar justo después de mediodía acá en la ruta interamericana, los dos puntos que tienen bloqueados. Bueno, estaremos comunicándonos con usted, Mario Guzmán, más adelante para que nos brinde detalles acerca de cómo va la situación precisamente en Sololá, en estos puntos que han sido bloqueados, como usted puede observar en pantalla, que incluso las personas se han sentado en la carretera, esto como demuestra de su descontento, y también que no piensan pues retirarse por el momento, pero estaremos monitoreando toda la situación que sucede con respecto a esos bloqueos que ya habían sido anunciados por parte de Codeca. Hay que recordar que precisamente el año pasado estas organizaciones realizaron 3 paros que afectaron el transporte de productos, lo cual dejó millonarias pérdidas, en lo que pues han reclamado los amigos automovilistas, quienes también se han visto afectados al momento de llegar a sus lugares de destino. Ya se están sumando pues 3 horas de paro, de bloqueos en diferentes puntos. A las 6 de la mañana, pues ellos iniciaron a bloquear estos tramos carreteros y son las 9:08 p.m. Y tendremos más comunicación con todos nuestros compañeros corresponsales que se encuentran desplazados en diferentes partes de nuestro país, precisamente en estos puntos. Alfredo Mendoza, nuestro compañero periodista, se encuentra en el Boquerón Santa Rosa, quien nos brinda detalles esta mañana. Es uno de los puntos bloqueados para este día martes. Adelante, te escuchamos, Alfredo. Como siempre, es un gusto para mí saludarlos y trasladarle a usted la información de última hora que se está suscitando en Guatemala, y es que justamente nos ubicamos en el kilómetro 62 en el departamento de Santa Rosa, ruta a El Salvador, un sector conocido como el Boquerón, en donde se da uno de los puntos de bloqueo en el país. Esta mañana el Comité de Desarrollo Campesino ha determinado tomar algunas de las vías principales del país y manifestarse, expresar varias demandas contra el presidente de la República y contra el gobierno en general. Podríamos mencionarles algunas. Ellos reclaman la nacionalización de la energía eléctrica. Asimismo, piden al Ministerio de Agricultura que sean tomados en cuenta y que los programas de apoyo se refuercen. También, pues, piden la investigación de algunos diputados que se ven involucrados en casos de corrupción. Quiero comentarles que este bloqueo inició alrededor de hace 2 horas y media. Vemos en ese lugar, acompáñenme usted para que pueda observar un poco el panorama, el cual se vive acá en el kilómetro 62, carretera El Salvador. Vemos a mi espalda, se encuentran unas tablas con clavos hacia arriba. Estos pues fácilmente podrían pinchar algún tipo de neumático. Sin embargo, quiero comentarles que la manifestación en este lugar pues es muy pacífica. Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino únicamente se encuentran pues ubicados en este lugar. Al fondo podemos observar unas bocinas y un micrófono en donde las personas se están manifestando y explicando el porqué de este movimiento. Sin embargo, pues esta es la situación que pasan pues los integrantes de Codeca, pero también existe el otro lado de la moneda, ¿verdad? Las personas que son afectadas por este bloqueo. A mi espalda ven ustedes la gran fila de vehículos que se dirigían por esta carretera hacia El Salvador. Vemos algunas personas, como pues a mi lado derecho, vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila que nos pueda enfocar estas personas, pues en el bus que venían llevaban algunas frutas y verduras para venderlas y comercializarlas este día. Sin embargo, pues tras el bloqueo, ellos no tienen otra alternativa más que acarrear sus cosas desde este lado, desde donde están parados, hacia el otro lado para encontrar alguna unidad de transporte que los pueda conducir hacia su destino. De lo contrario, pues esto representaría una pérdida significativa para ellos. Nosotros pues estamos al pendiente de qué es lo que se puede acontecer en este bloqueo. Estamos ubicados justo en el kilómetro 62 de carretera El Salvador. Sin embargo, usted siga al pendiente. Tendremos información más adelante con respecto a qué es lo que se está suscitando en este lugar en relación a la manifestación y protestas que están haciendo este día integrantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca. Con esa información regreso con ustedes, compañeros. Muy bueno. Gracias, Alfredo, por este reporte. Para que el amigo televidente conozca la situación en los diferentes puntos, ya él se encuentra precisamente en el kilómetro 62, carretera El Salvador, uno de los puntos bloqueados. Hace 2 horas y media aproximadamente nos daba a conocer. En total son 18 puntos
hasta esta hora que están siendo bloqueados. Recuerde usted que eran 23 los que habían sido anunciados, así que estaremos brindándole detalle a detalle lo que suceda más adelante con este tema de esta situación, pues que afecta a los guatemaltecos de nueva cuenta con este tema de los bloqueos, de los paros y de las manifestaciones que también dejan pérdidas evidentes en la economía nacional y también afectan a las personas que desean trasladarse de un departamento a otro por alguna emergencia o cualquier otro tipo de situación. Así que es lo que está sucediendo y aquí en TN23 usted se está informando con esta noticia que se encuentra en desarrollo.